100 días después de la marcha universitaria. El debate del que todos hablaban, ocurrió anoche en A Dos Voces. Sí, Jacobiti, el secretario de Extensión Universitaria. Queríamos saber qué pasaba. Hubo un debate, lo moderaron Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Tema universidad pública, educación en nuestro país, lo vemos. Es importante que el gobierno deje de mentir, porque eso pone muy inquieta a la sociedad, porque se trata de algo muy importante, que son las universidades públicas. Y hoy en la marcha vimos... Sí, vimos a todos los monstruos que destruyeron el país. Lo vimos a Massa, lo vimos a Moyano, lo vimos a Cristina, vimos a todos los monstruos. De todas las diversidades. La Argentina votó en contra de eso. Eso es. Emiliano, votamos en contra de eso. Eso es el sistema universitario. Nosotros y toda la población está haciendo un esfuerzo. Los rectores se subieron el sueldo y no hacen ningún esfuerzo. Mira, los datos que vos decís, otra vez. Son datos falsos. No son falsos, si querés saco la lista, pero están con nombre y apellido y no corresponde. Acabas de decir que los funcionarios del gobierno se... Tenemos el salario congelado, si querés... Congelaron el sueldo y nos cansamos de ver cómo asesores del vocero presidencial cobran más que rectores. Entonces, ¿por qué? En lugar de aprobar un proyecto que claramente está mal redactado y que se entromete en la paritaria que estaba funcionando perfectamente... ¿Por qué no esperaron que ya ahora, el 8 de octubre, comienza la discusión del presupuesto y ustedes tienen mayorías legislativas, hubieran, o todavía están a tiempo, cambiado los montos dentro del presupuesto nacional? Lo único que hubo fue aumentos que el gobierno le dio a los trabajadores universitarios muy por debajo de la inflación. La sociedad está muy angustiada porque no sabe si las universidades... van a terminar el año, van a arrancar el año que viene. ¿Tu gobierno quiere una educación universitaria como la de Venezuela? Nosotros en el presupuesto nacional lo que se hizo fue... No, esas cuentas que haces del PBI, esto tiene que ver con el presupuesto real, no ficcional. Hoy nosotros calculamos la cantidad de docentes reales, la cantidad de no docentes reales, la actualización salarial, no la tenés que discutir vos, la tienen que discutir los secretarios generales de los sindicatos en la institución que corresponde. Bueno, estuvo picante, pero ahora pasa el tema al poroteo en el Congreso. Exactamente. Ahora es sumar y restarle al otro. Sumar un voto para uno y restarle al otro. Y esa es la perspectiva de Milei, la perspectiva que tienen los legisladores de la oposición. Para juntar dos tercios, si diputados quiere insistir con la sanción de la ley que Milei vetó, tiene que juntar dos tercios los diputados, 172. Si Milei quiere blindar el veto, tiene que juntar 87 diputados. Ese grupo de 87 héroes hay que ver si lo tiene alambrado, alguno se escapó, tiene que volver a rearmarlo, Milei lo sabe, no está confiado, tiene que volver a rearmar ese grupo. Así están los tantos. Mientras tanto, yo lo anticipaba acá el lunes, hay una negociación abierta. Para que todo no sea todo nada. Es decir, Milei sacó el veto, la Cámara va a intentar insistir, pero de todas maneras hay una negociación abierta porque hay una puerta que es el presupuesto nacional. Sí. Como el presupuesto nacional recién se va a comenzar a debatir, ya el lunes había anticipado acá algo que hoy deja trascender el gobierno, que es que hay una posibilidad de una negociación salarial y de aumentar un poco el presupuesto. Ayer lo decía Santiago Caputo, dice, nosotros no estamos en contra de la universidad, estamos en contra de que no hay fondos y que nos digan de dónde sacar los fondos. Bueno, por ahí disminuirle fondos a obra pública o alguna otra partida y dárselos un poco de educación. Sería una de las posibles puertas, ¿eh? Si vos te fijás en detalle, lo que están pidiendo la universidad no es tanto en presupuesto, son 700.000 millones. La diferencia no es enorme para un país, ¿no? A nosotros nos suena gigantesco. Sí, sí, sí. Para un país es mínimo. Se puede llegar a rapiñar de otra partida, de obras públicas, de algún otro sector y dar su educación. Bueno, no importa, no digo que sea así. Hay una puerta entreabierta para seguir.